Hey, ¿qué pasa, Peña? Arrancamos con un ciclo sobre una teoría sociológica conocida como la doctrina del shock. Y creo que es un buen momento para hablar de ella y sus implicaciones, teniendo en cuenta que los últimos años que hemos estado viviendo han sido una colección de acontecimientos traumáticos. Creo que no hace falta remontarse muy atrás en el tiempo para ver esa tendencia. Hemos encadenado varios hechos que afectan a nuestro estado anímico, desde una crisis sanitaria a la reciente guerra en Ucrania que amenaza con ser la antesala de un conflicto internacional a gran escala, donde los más alarmistas advierten que puede ser la Tercera Guerra Mundial. Para Naomi Klein, que es la autora de la doctrina del shock, esto que acabamos de mencionar serían buenos ejemplos de shock social. Ella toma el término prestado de la psiquiatría, más en concreto de una práctica habitual en los centros psiquiátricos de los años 50, el electroshock. Una terapia muy, pero que muy agresiva, que tenía la idea de que a través de fuertes descargas eléctricas podías causar un estado de aturdimiento que borrase la memoria del paciente. Vamos, que lo convirtiese en una hoja de papel en blanco para reprogramar la mente del enfermo, ahora sin traumas, limpiando su cabeza. Naomi Klein entiende en su doctrina del shock que ese proceso individual se puede aplicar en sociedades complejas, es decir, plantea una teoría donde dice que se pueden utilizar momentos traumáticos como guerras, golpes de estado o cataclismos naturales para hacer cambios drásticos en la sociedad que de otra manera no se hubiesen permitido. Dicho en otras palabras, aprovechar o inducir el estrés en la población para modificar su pensamiento. Al igual que con el electroshock, se explotan los momentos en los que somos más vulnerables para conseguir transformaciones sociales. Su tesis se sostiene sobre tres pilares. El primero sería la psiquiatría, una disciplina que estudió la idea de convertirnos en un lienzo en blanco o de hacernos susceptibles a nuevas ideas. Todo este proceso de manipulación se lograría a través de la privación sensorial, del dolor y del aislamiento. El segundo pilar sería la utilización de estos conocimientos médicos en el campo de los interrogatorios. Ya no se aplicaría sobre enfermos y con intención terapéutica, sino sobre presos políticos o enemigos con la intención de sacarles información o convertirlos en títeres. Y por último, tendríamos la aplicación de lo aprendido en los dos ejercicios anteriores sobre grupos humanos y sociedades complejas. Un famoso economista llamado Milton Friedman decía: "Solo una crisis real o percibida como tal puede generar un cambio". No hay nada como el miedo, el estrés y esos momentos que nos sentimos más indefensos para que los grupos humanos aceptemos leyes injustas, recortes de derechos y que empeore nuestra calidad de vida sin que hagamos nada al respecto. Hoy nos vamos a centrar en el primero de esos pilares y repasaré unas cuantas películas que nos pueden servir para conocer tanto la situación de la psiquiatría en los años 50 como las terapias agresivas que se ponían en marcha allí. Puede que esa etapa de los años 50 y 60 fuesen los más turbios de esta disciplina. Existe una película llamada Corredor sin retorno del año 1963 que nos puede servir perfectamente para hablar de la dura realidad que se vivía en los psiquiátricos. Esta cinta cuenta la historia de Johnny Barrett, un periodista que solo quiere ganarse el Pulitzer. Para lograrlo piensa resolver un caso que se le atragantó a la policía. Los sospechosos están internados en un psiquiátrico, así que decide hacerse el loco, entrar en el manicomio, entrevistarse con los internados y sacar alguna info relevante. Solo hay un problema, no sabe lo peligroso que son esos sitios. Una vez dentro es medicado con narcóticos que le desorientan y la alejan de su propósito. Cabe destacar el detalle de que toda la peli es en blanco y negro y cuando alucina lo hace en colores, literal. Mirad cómo sueña con Tribus, igual que yo. Como os podréis imaginar, tanto fármaco le tiene atontado y por eso en un punto intenta evitarlos para poder seguir haciendo su trabajo periodístico, lo que se tradujo en meterse en problemas más serios. Finalmente acaba pasando por el electroshock. Tras las descargas, ya bastante perjudicado, le dice al doctor que no está loco, que se quiere ir. Oh sí, claro, claro, ahí tienes la puerta. No, era broma. Vuélvete a tu celda, anda, tarado. Y aquí viene lo bueno. Este cuento que parece pura fantasía, pues ocurrió en la vida real. Se conoce como el experimento de David Rosenhan. Este consistió en reclutar personas que gozaban de un cierto estándar de salud mental y convertirlos en un grupo de pseudopacientes. Las instrucciones que les dio el doctor fue simplemente que dijeran que escuchaban voces, que se repetían una de estas dos palabras, o vacío o hueco, y que de vez en cuando oían el sonido de un golpe seco. Rosenhan y sus colaboradores se hicieron admitir en 12 hospitales psiquiátricos en varios estados de los Estados Unidos. La finalidad era demostrar que los métodos de diagnóstico para la psiquiatría eran ineficaces y estaban mal planteados, y vaya si lo demostró. Todos, absolutamente todos los que envió fueron admitidos y diagnosticados con esquizofrenia. Y aún hay más. Cuando intentó salir y explicar que era un reconocido médico haciendo un experimento, ¿sabéis cuál fue la respuesta? Oh, sí, sí, claro, ahí tienes la puerta. Pues no, era broma. Vete a tu celda, tarado. Exactamente lo mismo que le dijeron al otro. Rosenhan pasó 53 días intentando convencer a los doctores hasta que alguien de su universidad llegó al rescate. Y ahora, cosas importantes que debéis saber sobre este experimento.
Durante su etapa como internos, los falsos pacientes no estuvieron haciéndose los locos, sino tomando visiblemente notas en su rol de investigador. De hecho, aproximadamente uno de cada tres enfermos se acercaron y les dijeron: «Oye, pero tú estás aquí de infiltrado». Es decir, que descubrieron el pastel. Lo sorprendente es que ningún médico dio muestras de duda. Y por supuesto, ninguno reportó que el nuevo no parecía esquizofrénico. En el momento que se hizo público el experimento, se organizó un revuelo en el mundo psiquiátrico, bastante elegante. Al principio os he dicho de esta anécdota, aquí viene lo bueno. Vale, os he mentido. Lo bueno de verdad es ahora. Tiempo después, como 2 o 3 años, un hospital universitario de enseñanza e investigación dudaba de que tal error pudiera darse en sus instalaciones. Rosenhan, que tiene nombre de troll negro de la Tierra Media, dijo: «Ok, os veo el farol y voy a estar enviando pacientes falsos. Después de 3 meses quedamos y vemos cuántos detectasteis». Bien, aquí os traigo los datos. En total, en esa época, en ese hospital, se hospitalizaron 193 pacientes en ese periodo. El equipo de la plantilla de enfermos y cuidadores identificó a 41 falsos positivos. 23 fueron considerados sospechosos por al menos un psiquiatra, y 19 fueron objetos de sospecha por al menos un psiquiatra y otro miembro de la plantilla. Pues Troll Rosenhan no había enviado a nadie. Así que en esta ocasión el resultado fue que terminó de romper las estructuras de la psiquiatría clásica. Creo que me he despistado. De todas maneras, si os ha molado esta historia, hoy he publicado unas cuantas más parecidas en el canal de Antropología, donde hablo de los experimentos más locos del gobierno de los Estados Unidos para el control mental. Estábamos con Corredor sin retorno, ¿recordáis? La cinta muestra la brutalidad de los tratamientos y también señala que esos sitios pueden trastornar al más sano. Aparte de denunciar estas instituciones, deja otra reflexión interesante: ir en busca de la verdad te puede volver loco. Tema recurrente en la literatura universal. Y ya para terminar de conectar este metraje con la doctrina del shock, durante toda la película vemos un proceso de transformación de una persona con iniciativa, desobediente y arriesgada, hasta convertirse en un animalito asustadizo y sumiso. Y también se nota como poco a poco el doctor va tomando el control de su mente, al punto de que este personaje acaba obedeciendo ciegamente. Y ya que estamos con el cine, tenemos unas cuantas cintas que se centran en este tema del control mental. Por ejemplo, Teléfono, en la que Charles Bronson desprograma a hostia limpia a espías soviéticos porque cree que el trabajo que está haciendo el KGB es mediocre y no salen superabofeteadores como él. Muy loco ver una peli yankee donde el propio Charles Bronson es un protagonista rojo. Aunque si hay un metraje que trató de frente el tema del control mental es El candidato Manchuria del año 1962. En ella nos hablan de un escuadrón de marines que se pierde en el campo de batalla durante la Guerra de Corea. El escuadrón es secuestrado y sometido a un proceso de hipnosis colectivo donde quedan a la merced de un mentalista ruso. Bueno, en verdad es de Manchuria. El problema es que una de las víctimas es un soldado que pertenece a una familia muy relacionada con el poder. Los soviéticos quieren poner a su marioneta en la vida pública y rascarse un congresista o un presidente que esté bajo su control. Así surge un thriller político sobre control mental que además está protagonizado por Frank Sinatra. Es curiosa la historia de esta peli porque se escribe en los mismos años que los estadounidenses estaban desarrollando los experimentos MKUltra de control mental. Para quien no conozca todo esto y piense que es basurilla de la teoría de la conspiración, os cuento que por desgracia esta es una historia real. Oficialmente el MKUltra se puso en marcha en 1954 y duró hasta 1973. Fue un programa secreto de la CIA para buscar fórmulas con la intención de que las personas obedeciesen como autómatas. Se experimentó con drogas, agentes psicotrópicos, señales eléctricas y mensajes subliminales, pero sobre todo la psiquiatría hizo su trabajo. La hipnosis y las teorías que desarrollaron algunos médicos relacionados con la privación del sueño o el electroshock fueron muy útiles, sobre todo en el campo de los interrogatorios. De hecho, los psiquiátricos para la agencia eran como un enorme campo de pruebas donde podían jugar sin que nadie se diese demasiada cuenta. En el 2004 se realizó un remake protagonizado por Denzel Washington y que en vez de en Corea estaba ambientado en la guerra de Irak. También se muestran otros cambios en el guión, como que ya no son comunistas sino que el complot viene dado por una empresa, o que parte de ese control mental se realiza gracias a un microchip, que no entiendo muy bien por qué ayuda con la hipnosis. La verdad es que eso lo metieron un poco a calzador para dar alimento a los conspiranoicos. Dejando de lado esos cambios, más o menos es la misma historia. Existe otra película que es canadiense y que conecta la idea de la psiquiatría y el control mental. Su guión sigue las aventuras de la CIA en los hospitales para enfermos mentales. Basada en hechos reales, cuenta el escándalo del profesor Cameron, un médico que ejerció toda su vida en Canadá y que estaba especializado en administración de electroshocks.
La agencia secreta lo contrató para ver qué aplicaciones militares se les puede dar a la mezcla de fármacos con los calambres en la cabeza. La idea de fondo era poder reprogramar espías del enemigo. El plan no salió como esperaban. Esa terapia es tan agresiva que deja secuelas muy visibles. Pero sus ideas sí sirvieron para lo que ellos llaman el arte del interrogatorio. Cameron les ofreció técnicas para doblegar la mente de los prisioneros. Por desgracia para la CIA, todo este escándalo se descubrió y generó toda una colección de demandas que tuvieron que ser pagadas. Además, surgió una pregunta incómoda. ¿Qué hacía la CIA en Canadá? Por si os interesa, el film se titula The Sleep Room y es del año 1998. Está basado en un libro escrito por una mujer que fue víctima involuntaria de todas estas pruebas. Su nombre es Ann Collins. Volviendo a la psiquiatría, no podía dejar de lado uno de los documentales más salvajes que he visto en mi vida. Así que apuntadlo, que después de verlo probablemente os hagáis muchas preguntas sobre psiquiatría, sus métodos, sobre la ignorancia y también sobre la maldad humana. Este escalofriante relato está titulado Titicut Folie y nos muestra el día a día de un psiquiátrico durante varios meses. El documental estuvo censurado en algún que otro estado norteamericano durante muchos años debido a la crudeza de las imágenes. En la cinta se pueden ver los abusos sufridos por los internos de mano de los guardias y de los médicos. También se ven las sesiones de electroshocks reales o cómo dan la medicación a quien no quiere tomársela. E incluso veremos a los doctores entrevistar a los pacientes nuevos. Aquí, de hecho, podríamos detenernos y ponerlo en comparación con la historia que acompaña a Corredor sin Retorno. Si todo va bien, estaréis viendo ahora unas imágenes de la entrevista que hace un psiquiatra a uno de los presos que acaba de llegar para intentar diagnosticarlo. El nivel de depravación y de rascar en las privacidades del reo solo sirve para que sacasen claro que quien debería estar encerrado probablemente es el médico, que se presenta como un perturbado sexual morbosamente asqueroso. Si este es el tipo que diagnostica, la cosa está fea. Además, se ve cómo los obsesionan con temas como la limpieza, alimentan sus filias, sus miedos y, por supuesto, nos encontramos con gente que no tiene ningún problema, o bueno, todavía no lo tenía, y que razona mucho mejor que el doctor degenerado. De verdad, es un trabajo escalofriante que no aconsejo a las personas que sean sensibles o que tengan empatía. También os digo, a mí me parece imprescindible para entender todo esto que estamos hablando en el vídeo. Para completar el tema de la psiquiatría y ponerle un toque de color, si se puede decir así, quiero mencionaros un trabajo muy extraño titulado Los dientes del mono y del año 1960. Se trata de una animación dirigida por René Laloux. De hecho, esta es su ópera prima. Laloux tal vez os suene de Gandahar, Los amos del tiempo o Planeta salvaje. Bueno, pues este director estuvo trabajando como monitor voluntario en un hospital psiquiátrico francés. Él iba varias veces a la semana para hacer terapia mediante el arte, haciendo pinturas, creando marionetas y pensando obras teatrales. El animador francés rápidamente se dio cuenta del potencial creativo y del derroche de imaginación de la gente que habitaba el psiquiátrico, y les propuso realizar una animación juntos. Ellos diseñaron los personajes, los escenarios y crearon el guión. Laloux lo animó. Dentro de este metraje nos encontramos una pieza increíble y llena de significados. No os voy a contar demasiado de qué va, son 12 minutos, pero lo que sí que voy a hacer es pararme a analizar una cosa. Hay un personaje que a la vez es médico y demonio, y hubo una escena que sin duda me recordó a los electroshocks que sufrían cuando se portaban mal. ¿O os creéis que en esta institución era el país de la piruleta porque dibujaban una hora al día? Mirad esto. El dentista, cuando arranca los dientes, se está llevando a un familiar, se está llevando un recuerdo. Se meló la sangre y se me pusieron los pelos de punta cuando lo vi por primera vez. ¡Qué crítica tan salvaje y sutil de la situación que están viviendo! El dentista realmente es el psiquiatra y lo que está haciendo no es quitarle las caries, es robarle los recuerdos. ¡Uf! Como os dije, no dura ni 15 minutos y es una de las obras más honestas y sinceras que os vais a encontrar en vuestra vida. Y dicho esto, pienso que tenéis lo mínimo y necesario para acercaros a este trabajo, ya no lo rompo más. Y ahora vamos a jugar. Os voy a hablar sobre Bicho de 7 cabezas. Pero antes, parad un momento, os voy a pedir un favor. Activad los subtítulos del vídeo, son automáticos porque yo no los he añadido. Y rebobinad 10 segundos justo antes de que yo mencione el título de esta película. Veréis cómo la palabra bicho está bloqueada. Supongo que todo el mundo sabe por qué. Aparte, si sale esta palabra, el vídeo tendrá menos visitas. Ole. Ole Fahrenheit 451.
Aunque también os digo que a mí ya me da igual porque me han pegado un varapalo, he pasado ya a la mitad de las visitas, no es que fuese un 33% menos, y bajando. Con este paréntesis que estamos haciendo, quiero denunciar aquí delante vuestro que esto es algo peligrosísimo. No solo os está censurando contenido, sino que están pendientes del neolenguaje. Sois libres, por supuesto, de extraer este fragmento y de compartirlo con quien queráis. Seguro que lo acompañéis de reflexiones más interesantes que la mía. Total, Bicho, de siete cabezas, es una película brasileña que denuncia la situación de los psiquiátricos y de cómo la medicación sobre gente normal acaba destruyéndola. Así que levanta la pregunta, ¿hasta qué punto debe de ser usado como un recurso corriente todos los fármacos y no solo para casos muy especiales en donde se supla la carencia de hormonas o lo que sea que no segreguemos de una manera habitual? Dejando de lado la reflexión, Neto es un chico normal de clase media que fuma hierba y que disfruta de estar con los colegas. Su padre, cuando se entera, le envía a una clínica de desintoxicación que tampoco se diferencia demasiado del psiquiátrico de Titicut Folie. De hecho, también ocurre que si te portas mal, te llevas una descarga gratis, y no estoy hablando de lo último en Spotify. La cinta denuncia el negocio que hay en estos espacios, que muchas veces interna a gente solo por el dinero del Estado, o por las subvenciones, o por lo que sea, no porque realmente necesiten estar ahí. Por otro lado, muestra los peligros de la farmacología, como ya mencionamos, y la falta de propuestas y herramientas para gestionar problemas mentales que muchas veces tienen un origen social y no fisiológico. No sé si conocéis una cinta bastante comercial y protagonizada por George Clooney que se titula Los hombres que susurraban a las cabras y que habla sobre uno de los proyectos más locos que ha diseñado el gobierno de los Estados Unidos. La idea era crear el primer batallón de la Tierra, un escuadrón de superhombres que serían algo así como los X-Men y que se encargarían de hacer la paz por el mundo. Llevarían flores, música indígena y tendrían un control mental de la situación. Serían capaces de matarte solo con la mirada y de confundirse con el entorno sin usar camuflaje. Vamos, una locura sacada al calor del movimiento hippie, pero que en contra de todo pronóstico le cuadró al gobierno de los Estados Unidos, que se dejó una pasta en torno a 20 millones de dólares permitiendo que unos tipos probasen sus cualidades sobrenaturales. Vaya blanqueo de dinero. Ayuso, apúntatela. Si esta historia os parece divertida, en el canal de Antropología en la Sombra tenéis la continuación de este vídeo donde profundizamos en el MK Ultra y repasaremos algunos de los subproyectos más increíbles. Magos, pruebas de LSD sobre el pueblo entero, hipnosis y más fricadas. En teoría debería estar ahora mismo mostrando el link del nuevo canal. Simplemente pincha y seguimos por ahí con la segunda parte. Y ya está, soy el CEO, estás en la Filmoteca Maldita y bueno, continuamos en el canal de Antropología en la Sombra. Un abrazo, familia. Ay, de corazón, gracias Patreon, porque sin vosotros esto hubiese desaparecido ya. Un saludo.